Muy bien, continuamos con nuestro diario 35 aquí por Sonda Noticias y hace instantes hablábamos de este día especial, ¿no? El Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y ya estamos en conexión con la directora del área del Ministerio de Desarrollo Humano, Andrea Lépez. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Vanessa Olivares de aquí de Sonda Noticias te saluda. Hola Vanessa, buen día a toda la audiencia de Canal 35. Bien, muchas gracias por atendernos, Andrea. Bueno, contanos el significado de este día tan especial, sobre todo en este contexto de pandemia. ¿Cuáles son los nuevos desafíos para seguir trabajando en el tema de la inclusión, por ejemplo? Bueno, así es, en un día como hoy la ONU declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Sí, para promover sus derechos y, e igualdad de condiciones con toda la sociedad. Bien. Bueno, también, perdón que me haya quedado callada. Y bueno, y en cuanto a las acciones que venimos realizando desde la Dirección de Discapacidad, bueno, hoy, en el marco de la pandemia, el tema de para poder adquirir el certificado de discapacidad, para que puedan ejercer este derecho. En la Dirección de Discapacidad se vino trabajando a través de videollamados, ¿sí? Nos habilitaron para poder hacer todo lo que es la evaluación de la persona con discapacidad a través de videollamados. Y también estuvimos en donde la Agencia Nacional de Discapacidad se lanzaron 7 programas a través de Ley de Cheques. Sí, en donde estuvimos dando capacitación a los organismos municipales, a las ONG y a distintas instituciones para que pudieran presentar. Y también estuvo el programa de apoyo a personas con discapacidad en forma individual. Bien. Después, otra de las cosas, establecimos una línea de WhatsApp exclusivamente para personas sordas e hipoacúsicas, para que tuvieran todo tipo de asesoramiento en cuanto a la dirección de discapacidad y alguna otra duda que tuvieran en el marco de la pandemia. Bien. Entre otras actividades, bueno, también estuvimos diagramando con los municipios y las organizaciones no gubernamentales, también el funcionamiento de la dirección, de cómo nos íbamos a manejar para que de alguna manera la persona con discapacidad no tuviera que acercarse a la dirección, sino que a través de los referentes y por medios telefónicos y de distintos medios se pudieran comunicar. Bien, sí, diferentes formas de tratar de seguir con la atención, ¿no? A las personas con discapacidad y sus familias en este marco en el que la presencialidad, bueno, se ha visto trastocada, ¿no? ¿Ustedes han tenido que brindar también otro tipo de asistencia a algunas de las personas que tienen allí registradas en el marco de esta pandemia? Sí, así es. Dentro de la pandemia y fuera de la pandemia siempre se ha, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, o sea, la dirección, el gobierno de la provincia, siempre se ha trabajado desde el área social, otorgando subsidios, también con asistencia de medicamentos, todo lo que requiere a la persona con discapacidad y que no pudiera tener una cobertura en cuanto a las prestaciones. En eso también se ha estado asistiendo dentro y fuera de esta situación sanitaria por la que estamos atravesando. También se estuvo realizando lo que es la entrega de los módulos de la asistencia alimentaria, Bien. eso en cuanto al área social y lo que te comenté anteriormente, lo técnico que vendría a ser lo que es la obtención del certificado de discapacidad. Así que bueno, todo ese trabajo arduo, porque la verdad que también como institución no hemos tenido que reinventar, porque la persona con discapacidad es una persona de riesgo, sí, la mayoría. Entonces, de alguna manera, la Dirección de Discapacidad estuvo presente junto con todo el equipo de aquí de la dirección. Bien, sí, en realidad hay mucho,
digamos, de estas personas con discapacidad con las que ustedes trabajan, muchos que han estado en riesgo durante esta pandemia. ¿Cuál sería el desafío superando esta pandemia, Andrea, para seguir trabajando, para encarar políticas de gobierno en el tema de discapacidad? Mira, el desafío siempre constante, siempre ha sido de, a ver, no un desafío, sino un trabajo en conjunto, ¿sí?, con todas las organizaciones, el tema de concientizar y sensibilizar sobre la persona con discapacidad. O sea, siempre aplicar políticas públicas centradas en la persona con discapacidad. Bien. ¿Y dentro de ese ámbito hay algún tipo de política en la que ustedes quieran trabajar más especialmente? Después de todo lo realizado este tiempo, ¿no? Mira, lo que nos... sí, siempre, a ver, es un camino por recorrer y constante, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es un desafío, a este sí le llamamos desafío, vamos a hacer un apoyo a emprendedores, ¿sí?, a través de los talleres que estuvimos brindando en la gestión pasada. Yo hace 5 años que yo estoy en la dirección, este primer año me toca estar a cargo, en donde se le va a dar fortalecimiento a las personas con discapacidad, que aquellas que en algún momento tuvieron un emprendimiento y que por la situación económica vistas en gestiones pasadas a nivel nacional se vieron afectadas y tuvieron que de alguna manera dar de baja a su emprendimiento. Entonces, claro, ahora lo que se trata desde el gobierno de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, es fortalecer estos tipos de emprendimientos, ¿sí? Tanto a los alumnos de los talleres como a aquellos emprendedores que en algún momento tuvieron a través de ley de cheques. Bien, buenísimo. Sí, ese es un área especial a trabajar, ¿no? Y el tema inclusión laboral es un gran tema, sé, ¿sí, Andrea? Y se trabaja mucho por allí y por allí se van dando pasos que a la simple vista de la comunidad parecen pocos, pero son grandes, ¿no? ¿Cómo van a trabajar también de cara ya al próximo año, por ejemplo? Lo bueno que se nos ha dado ahora en esta nueva gestión, tanto nacional y bueno, y que compartimos mismo gobierno, por el gobierno de la provincia, representado por nuestro gobernador, es que a través de la gerencia de empleo existe el programa Promover, que es el programa de entrenamiento de personas con discapacidad, uh-huh. Sí, después el programa de empleo independiente, y nosotros, ¿qué más? Como dirección, a través de este fortalecimiento de emprendedores, que eso también me quedó en el tintero hace un ratito que te lo estaba comentando. Bien. Este programa también va a ser para padres, ¿sí?, que padres que tienen un hijo con discapacidad que por su discapacidad no pueden salir a trabajar y que no tienen otro ingreso que más que hacer un emprendimiento, ¿sí? Entonces, bueno, también está encarado por ahí. Y después también promover el trabajo, el emprendedurismo, perdón, independiente. Bien. Buenísimo, sí, la verdad que son temas en los que hay que ir avanzando de a poco, pero pueden cambiar la realidad de una familia, ¿no? El poder llegar al autoabastecimiento o que puedan sustentarse, ¿no?, de una forma especial también, aún con una persona con discapacidades, son derechos que se van adquiriendo, ¿no? Es un camino largo, ¿no, Andrea? Largo para recorrer. Es un camino largo, pero es importante que la sociedad sanjuanina responde a este proyecto de nuestro gobernador, así que bueno, nosotros por parte de la dirección tenemos buena respuesta por parte de la persona con discapacidad y bueno, qué más, de toda la sociedad, así que bueno, lo importante es seguir trabajando. Bueno, recién mencionaste el tema de la ley de cheques, se presentaron muchos proyectos de aquí de San Juan, ¿cómo fue la participación en ese tema? Mira, la participación que se hizo, la verdad que fue muy concurrida, nosotros nos acercamos a cada
a cada uno de los municipios y a través de, bueno, la vía virtual, que esto es lo que nos ha marcado, y también para cuidar nuestra salud, ¿sí? A las organizaciones no gubernamentales, después también se aparta aquí en la dirección ante aquellas personas con discapacidad que necesitaban poder elevar su proyecto a través de ley de cheques. La verdad que con todo el objetivo de poder estar a la altura de la circunstancia y responder a las necesidades tanto de las instituciones gubernamentales como no gubernamentales y aquellos proyectos personales de personas con discapacidad. Bien, buenísimo, Andrea. Recordame cómo están atendiendo ahora allí en la dirección, si hay alguna página o alguna línea al que puedan comunicarse aquellas personas que quieren hacer una consulta para evitar por allí el traslado. Sí, se pueden comunicar, lo que sí, tenemos un solo número de teléfono, tengan paciencia, nosotros atendemos, es el 421-6606. También pueden hacernos consulta, es medio largo el mail que tenemos, pero es hdiscapacidadprogramas@gmail.com. Ahí también nos pueden hacer consultas. Estamos al servicio de toda la sociedad sanjuanina, así que nos pueden llamar para ver el tema de requisitos. Estamos también evaluando a través de videollamados, así que bueno, lo principal es que nosotros a través de estos medios, nosotros asesoramos al familiar para que se acerque, traiga los requisitos y después nosotros establecemos la evaluación de la persona con discapacidad. Muy bien, Andrea. Bueno, te agradecemos muchísimo por el contacto con Sonda Noticias. Vanessa, muchísimas gracias y bueno, y un saludo enorme a todo Canal 35 y esperemos que este 3 de diciembre todos en esta iniciativa, te comento, hicimos una iniciativa de campaña de adhesión, de iluminación y ornamentación de todas las casas, las instituciones públicas y privadas, conmemorando este día tan especial que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que bueno, invito a toda la audiencia del canal a poder adherirse a esta campaña. Están todos invitados. ¿De qué color nos tenemos que iluminar, Andrea? Mira, apostamos a todos los colores, bien, a la diversidad. Bien. Muy bien, buenísimo entonces. Muchísimas gracias por la comunicación, estamos en contacto, Andrea. Vanessa, un gusto. Bien, allí pasaba entonces el contacto y la nota con la directora de discapacidad de la provincia, Andrea Lepes, ¿no? En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, repasando algunos aspectos y también cómo ha sido la atención de esta área, en que es